tardes y bienvenidos a Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos con un violento acto que dejó a un estudiante gravemente lesionado durante un altercado en su escuela y su aterrada madre pide que los responsables paguen por su delito. Desde Los Ángeles, Salvador Durán nos muestra detalles que verán solo en Primer Impacto de la brutal agresión. Pasaron más de 30 años para que dos niñas que fueron reclutadas a la fuerza por la guerrilla en Colombia volvieran a abrazar a su padre. Adriana Villamarín tiene los detalles de este reencuentro de impacto. Tenemos mucha más información, es que un brote de sarampión tiene encendidas. Aquí en vivo, en Primer Impacto. Primer Impacto en vivo, vivo de milagro, está un esquiador tras sufrir una peligrosa... Tengo información porque cientos de posibles contagios con sarampión. Una foto con sus hijos desató la polémica y la princesa... Vamos derechito con Tony de Andrades a la República Dominicana, donde casi todo está listo para una importante premiación. ¿No es así, Tony? Te escuchamos. Adelante. Qué feliz me siento, mi querido. Una fiscal colombiana y otras personas denuncian que la seguridad del cantante Maluma desalojó a madres lactantes y prohibió el acceso de otros padres que aguardaban en la misma clínica donde nació la primera hija del artista. Regresamos a Colombia con Adriana Villamarín, quien nos cuenta que el artista quería privacidad y ahora se encuentra al centro del escándalo. Aquí los detalles. Verde información, en República Dominicana se preparan para los premios Soberano que se van a transmitir mañana por primera vez por nuestra afiliada en Nueva York, en Univisión 41 y por VIX. Tony de Andrade se encuentra en vivo en Santo Domingo, listo para iniciar nuestra cobertura muy especial. Adelante, mi querido Tony. ¿Feliz en tu país? Como debe ser, uno contento, ya me desayuné hoy con un magoncito con los tres golpes, ya ustedes lo conocen. No, Michelle, ya yo se lo he invitado aquí en las veces que han venido a la República Dominicana. Regresamos al estudio. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! Oh, muchas gracias, Tony Daneida. Ojalá que el próximo año nos lleven con ustedes. Tenemos una buena representación en los premios soberanos, así que no se lo pierda mañana por VIX. Y a continuación, también el talento... Continuamos con más de Primer Impacto en vivo. Presentó el cantante Bad Bunny un premio Oscar y Becky G cantó por primera vez en esa importantísima entrega de galardones. Bueno, así transcurrió la premiación a lo mejor del cine y hasta John Cena llegó sin ropa. Nuestra colega Daniela Ganoz estuvo presente y nos cuenta un poco más. Veamos. Gracias, Daniela. Bueno, después de la premiación llegan las fiestas y la más concurrida, la más clamorosa, la más famosa, sin duda, es la fiesta de la revista Vanity Fair. Así es, durante dos décadas hemos sido el único medio de televisión hispano invitado. Magaly Ortiz estuvo allí y verán todos los famosos que asistieron. La verdad que es una noche que siempre promete momentos tan emocionantes, no tan emotivos y tan inolvidables para esos famosos de Hollywood. Claro, y también se veía preciosa nuestra Magaly Ortiz, muchísimas gracias. Pero el glamour y el talento fueron de la mano. La elegancia y el glamour son el sello distintivo de la alfombra roja de los premios Oscar. Para ver los aciertos y desaciertos también de los famosos, se une virtualmente en vivo Yomari Goizo. Yomari, la alfombra que hemos estado esperando todo el año. Cuéntanos. Hola, Yomari. Así. Hola, ¿cómo están? Les saludo desde la República Dominicana. Es la alfombra que esperamos porque de alguna forma tiene el sello más glamuroso. Vamos a empezar. ¿Sí? Y también más adelante Emma Stone tenía como un diamante amarillo. Así que son piezas en el Oscar que uno no va a ver en ningún otro lugar. O sea, son piezas vestidos, pero al igual que joyas. Y la verdad que son como de ensueño. Me encantó Eva Longoria. Mira, también. Y aquí tenemos Emma Stone. Y aquí tenemos Emma Stone, que estabais hablando de ella, que pienso que era todo tan simple junto con el volumen. Largo, cuando una manga está demasiado larga. Aquí es obvio, ¿no?, que lo han hecho a su medida y es evidente que es a la perfección de cada artista. Y yo me quedo con Zendaya. El detalle es el secreto. ¿Te quedas con Zendaya? Espectacular. Una muñeca. Sí, si yo tuviera que elegir una, indiscutiblemente Zendaya. Pero creo que hay que escoger dos o tres porque tampoco es una. Pero sí, muy espectacular. Pero para que vean cómo impacta lo que está pasando en el mundo, la guerra con la moda, que es más sobrio, colores oscuros, la gente no quiere mostrar tantas joyas, tantas exageraciones. Así que, bueno, estuvo una buena alfombra. Mañana vamos a tener mucho más... Con el minimalismo nos quedamos. Muchas gracias, Yomari. El premio soberano, Yomari. Gracias y hasta mañana. Buenas noches.